hoy es un día en el que queremos darle visibilidad, pues a Tono, a Mari Carmen, que hoy no nos acompaña, pero a tantos de los jóvenes que afortunadamente son un ejemplo a seguir para toda la sociedad, porque para esa plena integración, esa plena inclusión, necesitamos centros especializados como el de Asido, que dan un trato personalizado con profesionales en todas las etapas de su vida para que puedan tener una oportunidad y para que tengan plena autonomía en la sociedad actual, pero también necesitan el respaldo de las instituciones para acometer todos los trabajos, proyectos que desempeñan en estos centros, y además necesitan a toda la sociedad, porque esta es una labor de todos, de los profesionales y de toda la sociedad en general, educando en igualdad para tener una sociedad mucho más justa, solidaria, y que jóvenes como Tono puedan tener su autonomía y puedan desarrollar su vida con independencia, ¿no? Desde la Concejalía de Servicios Sociales, a través del Ayuntamiento de Cartagena también, a raíz del COVID, nos hemos renovado junto con los proyectos y las terapias que desarrollan en el centro para ofrecer el mejor servicio, puesto que también ellos pues, son un colectivo, a través de la asociación, con los jóvenes, con sus familias, que han sufrido mucho también el impacto del COVID, ¿no? Y a raíz de ese momento de la pandemia, nos hemos transformado con un proyecto nuevo que se llama Nuevas Realidades, Nuevas Metas, para seguir dando respuesta a todas sus necesidades. Mostrar que no hay prejuicios, que estos jóvenes pueden formar parte de la sociedad con autonomía, con independencia, y se pueden integrar sin ningún tipo de problema, pero eso sí, recibiendo una atención personalizada con profesionales como los que hoy nos acompañan a través de la Junta Directiva de Asido, y por supuesto con todos los proyectos que desarrollamos en colaboración con ellos desde las administraciones públicas. Hoy es el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, es un día de celebración, es un día de reivindicación, quedan muchísimas cosas por hacer. Y nada, es un día pues para reivindicar todos los derechos que nosotros tenemos, que tenemos que conseguir más metas, que nuestros chicos tienen que estar incluidos plenamente en la sociedad. En los colegios se ha conseguido algo más de inclusión, aunque todavía nos quedan algunos escollos que salvar. Se ha conseguido que las personas con síndrome de Down puedan trabajar. Se ha conseguido también que aprendan a vivir independientes. El reto más inmediato es que nuestros chicos vivan independientes. Necesitamos ya, porque ya tenemos chicos mayores, quieren formar su familia, quieren vivir con sus amigos, y ese es el reto más inmediato que tenemos. En Asido somos unas 96 familias. Se reparten entre el centro de día, atención temprana y el 7-16, digamos, los niños que están escolarizados. Realmente somos 96 socios, pero atendemos a 117 familias en los diferentes servicios, como ha dicho Maribel, o en el centro de día, que tenemos 59 plazas, en el área escolar ahora mismo hay 22, y en temprana, que estamos aumentando porque la ley de temprana, como sabéis, ha entrado ahora en enero, y entonces pues sí que están llegando no solo personas con síndrome de Down, niños, sino también con otras discapacidades que nuestro tratamiento y nuestro sistema pues se pueden beneficiar de ello. Y en total ahora mismo creo que somos 117, sí. Normalmente se supone que nace uno de cada 700 nacimientos, lo que pasa que luego, bueno, pues las circunstancias también hace que no nazcan todos, ¿vale? Pero que la incidencia que hay en este momento es de uno cada 700 nacimientos, es una persona con síndrome de Down. Y nosotros, como dice Carmen, pues bueno, ahora mismo van disminuyendo, aunque llevamos 2 o 3 años que ha habido ahí un aumento. Normalmente iban entrando pues una persona, dos, y este año, los 2 últimos años han entrado 8 personas con síndrome de Down, o sea que van naciendo también y que van teniendo ahí también su repercusión. Hubo un momento en el que, digamos, la incidencia a nivel del envejecimiento pues era una parte más difícil de que ellos llegaran, pero con todos los avances médicos que hay, sí que hay todo un programa de salud dedicado a ellos, específicamente para atender sus características especiales. Y ahora mismo, bueno, nosotros tenemos el más mayor que tenemos, tiene 65 años ya, o sea que sí que están llegando a unas etapas más adultas y más de mayor, ¿no? Que antes pues morían más jóvenes. Vamos a ver temprana primero y después vamos a ver aquí, o cuadro.
A ver, papel, conoce, cohesión, comercio y arte. Biblioteca, el último biblioteca. ¿Es una exposición? Sí, una exposición de jornada abierta en la ciudad de Antonio Bellón Cabel. Yo hice un cuadro, y está en arte. Hago arte o cuadro y después hago, puedo hacer entre las tres tareas y estoy también en biblioteca.